Ahora, antes de la pausa, nos vamos a esta sección que realmente es muy interesante, ¿eh? El otro costado de los políticos, de los candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la vamos a completar con varios de ellos. Políticos en jogging, a ver la pasión oculta de Alejandro Bodart. Soy Alejandro Bodart, candidato a primer legislador por el MCT Nueva Izquierda, lista 705, y me acompaña jefe de gobierno Cacho Vidal. Es en Córdoba, estaba terminando la escuela primaria, el profesor que teníamos era presidente de la Liga de Béisbol Cordobés. Jugaba de jardinero izquierdo. La cancha tiene un diamante, ¿no es cierto?, que es por donde los jugadores van de base en base hasta llegar al home, que es el donde se anota un punto, pero después tiene un amplio jardín hacia atrás, que es donde las pelotas que son bateadas más fuerte terminan yendo. Y yo estaba sobre el fondo, a la izquierda. Mi jugador favorito es Robinson Cano, que es un dominicano. Hay que saber que Centroamérica es dominante en este deporte. Y justo aquí, en esta cancha, estaban jugando Cuba versus Estados Unidos. Así que la verdad fue muy lindo verlo, porque no solo se enfrentaban dos potencias del béisbol, sino también dos modelos y ganó Cuba, así que me dio una satisfacción especial. Si la política fuera un partido de béisbol, ¿a quién me gustaría darle un batazo? Es a Macri hoy en día. Bueno, yo como parte de mi equipo elegiría como catcher a mi amiga Vilma Ripoll. Y también de pitcher me gustaría que esté Cacho Vidonde, que es un amigo, un actorazo de la vida y que me está acompañando solidariamente, podríamos decir, en estas batallas que damos contra Macri y contra muchos otros falsos opositores.